Muy buenos días, estamos celebrando ya este décimo domingo de este tiempo litúrgico, en este 9 de junio, y caminando al encuentro con Cristo y celebrando juntos la Eucaristía, escuchamos su palabra, y este domingo las lecturas de la palabra de Dios son una invitación una vez más hacer una reflexión sobre una realidad en el camino de la salvación, en el camino de nuestra fe. Escucharemos el relato del Génesis en el capítulo 3 sobre el pecado original. Es el relato que lo que pretende es ayudarnos a comprender el misterio del mal, el misterio del pecado, pero nos lleva también a caer en cuenta que ni el mal ni el pecado tienen su origen en Dios y tampoco en nosotros. Al comienzo no fue así. Y la Iglesia nos enseña en la doctrina que cuando Dios nos creó, creó a la humanidad a su imagen y semejanza, nos creó para ser perfectos como Él. Y aparece aquí este misterio del mal y de la iniquidad, el enemigo, como lo llama la Escritura. Nuestro enemigo, el diablo, que desde entonces ronda. Y ese espíritu del mal, este enemigo, pretende siempre establecer discordia entre Dios y nosotros. Y nos lleva sobre todo a la rebeldía, a la desobediencia y aún incluso a la violencia. Ese es el propósito del maligno. Pero Dios no nos ha dejado como a merced de este enemigo, sino que Él ha enviado a su Hijo. Y el Hijo de Dios ha venido al mundo a derrotar el mal, a derrotar al maligno y a devolverle a la criatura no solo el estado original en el que fuimos creados, sino aún mucho más de lo que ya nos dio en la creación, porque nos invita ahora a participar de su vida divina y de la vida inmortal, y nos promete, como dice el apóstol Pablo en la segunda lectura de la segunda carta a los Corintios, que Él, al venir al mundo, al enviar a su Hijo amado para liberarnos del mal y para redimirnos, ha iniciado con nosotros un nuevo acto creador, una nueva creación. Y así el pecado haya causado en nosotros la muerte y nos haga experimentar precisamente esa realidad dura y dolorosa de la muerte y del mal. El Señor ha venido a liberarnos, a redimirnos. Y ese es también el significado del texto del Evangelio de San Marcos que leemos en este domingo, también en el capítulo 3, cómo el Señor se enfrentó al mal y cómo el mal actúa a veces desde nuestra propia casa, desde nuestra propia familia. Y el relato del Evangelio muestra cómo el Señor tiene que a veces enfrentar hasta a los propios, a los suyos, porque el maligno normalmente, incluso cuando pretende causar daño, afectar, lo hace precisamente metiéndose a veces dentro de nuestras propias comunidades, dentro de la propia iglesia, dentro de nuestras propias familias, para sembrar dudas, discordias. Cuando el texto del Evangelio de Marcos dice, vinieron sus familiares porque dijeron que estaba como loco, estaba pasado de revoluciones, y hasta allá llegaron incluso a afirmar, y también incluso los enemigos de Jesús, los maestros de Israel, dicen que él lo que hace es con el poder de Belcebú, de Satanás, del maligno. Es una manera incluso muy astuta de querer
señalarlo a él. Por eso el Señor responde que si el diablo está en guerra con el diablo, entonces ¿cómo puede proteger su pretensión? Pero él viene es en nombre de Dios a salvar, a liberar, a devolvernos ese estado original de vida y de plenitud que hemos perdido y que perdemos siempre a causa del mal. Por eso también en este domingo escuchamos al Señor diciendo que al ser humano se le perdona todo, menos que dude del amor de Dios, del poder de Dios y de la eficacia salvífica del Espíritu del Señor. Dudar contra el Espíritu Santo es expulsar, es sacar de nosotros la presencia del Espíritu de Dios. Entonces, que ojalá nosotros como creyentes nos conservemos unidos en la fe. Y ahora pertenecemos a esta gran familia de Dios que es la Iglesia. Y aunque vemos que sigue existiendo a veces cosas dolorosas, a veces dentro de la misma Iglesia, como decía alguna vez el Papa Benedicto XVI, muchas veces quienes mayor dolor y sufrimiento le causan a la Iglesia son sus propios hijos. Y esa realidad a veces la vivimos hasta en nuestras familias. Muchas veces los grandes sufrimientos en una familia vienen causados a veces por sus mismos miembros de familia o en una comunidad. Entonces siempre el mal actúa de esa manera. Abramos los ojos, abramos nuestro corazón a la gracia, al Señor. Dejémonos conducir por el Espíritu Santo. Y sepamos que no podemos vencer al mal sin la ayuda de Dios, sin la gracia de Dios, sin el poder de Dios, sin la fuerza del Espíritu Santo en nosotros. Que el Señor nos ayude a mantenernos unidos en la fe, firmes en la esperanza y guiados por el Espíritu Santo. Un feliz domingo y que el Señor derrame bendiciones sobre todo, sobre nuestras familias y sobre nuestras comunidades. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero él respondía, no lo pueden ver, reino dividido no tarda en caer. Si contra sí mismo luchara Satán, si está dividido a su